El Coliseo, también conocido como el Anfiteatro Flaviano, está situado en Roma, capital de Italia. Es uno de los monumentos históricos más famosos del mundo y uno de los puntos turísticos más aclamados y visitados de Italia. Además de ser una de las siete maravillas del mundo moderno, está considerada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El Coliseo fue construido en el primer siglo, durante un período total de 6 años, y el comienzo de su historia está ligado a la dinastía Flavia, porque fue durante el gobierno de los emperadores que su construcción tuvo lugar. Y es también por eso que el nombre del lugar era Anfiteatro Flaviano. Y la palabra Coliseo llegó a utilizarse solo a partir del siglo VIII. Las obras debían comenzar en el año 72 después de Cristo, bajo las órdenes del emperador Vespasiano, y se complementaron en el año 92 después de Cristo. Durante la administración de Tito Flavio Domiciano, el Coliseo sufrió algunas modificaciones. Los principales materiales utilizados en la construcción fueron el mármol, la piedra travertínica, la toba y el azulejo. Inicialmente, el Coliseo podía albergar a 50.000 personas que podían ser acomodadas en sus 3 pisos por las gradas de mármol y divididas según la clase social del público. Pero más tarde, los emperadores Alejandro Severo y Jordiano II ampliaron la estructura construyendo un 4º piso y desde entonces el sitio pudo recibir hasta 90.000 espectadores. Cuando se inauguró en el año 80 después de Cristo, hubo una larga serie de presentaciones que duraron 100 días. Inicialmente, el anfiteatro se usó especialmente para las muneras, que eran las batallas de los gladiadores que luchaban entre sí o se enfrentaban a los animales. Esta práctica era un entretenimiento importante para los romanos y simbolizaba las primeras presentaciones que tuvieron lugar allí. Además, el Coliseo también se utilizó para otros tipos de espectáculos. Hubo, por ejemplo, caza de animales salvajes del continente africano. En estos espectáculos era común el uso de leones, leopardos, cocodrilos, elefantes y otros. Otro tipo de espectáculo muy interesante que tuvo lugar en el Coliseo fueron los naumaquios, que consistían en representaciones de batallas navales. Los escenarios en los que tuvieron lugar se inundaron para la puesta en escena. Esto sucedió al menos una vez en el Coliseo. También hubo presentaciones basadas en narraciones mitológicas. Estos espectáculos también estuvieron marcados por batallas muy brutales. Otro aspecto destacable es que las presentaciones que tenían lugar en el anfiteatro se caracterizaban por el uso de escenarios que se elaboraban para simular ciertos ambientes. Fueron realizadas por varios profesionales como pintores y arquitectos que participaron en estas producciones. Este detalle aseguró un gran realismo a los espectadores. Para tener una idea de la frecuencia con la que ocurrían tales muertes, podemos observar uno de los detalles de su ingeniería, que es el uso de arena, que se colocaba sobre el piso de madera que formaba el escenario para absorber la sangre que a menudo se derramaba en los espectáculos. Sin embargo, las muertes humanas fueron vetadas a partir del 404. Sin embargo, todas estas presentaciones cesaron durante la Edad Media y después de este periodo, el sitio fue utilizado para otros fines. Con el paso de los años, la construcción fue golpeada por terremotos que le causaron algunos daños e históricamente el Coliseo con el tiempo también fue saqueado, especialmente en los siglos XVI y XVII, siendo este otro factor que terminó por sacudir su estructura original. Hoy, como consecuencia de estos eventos, el imponente edificio está en ruinas. Con el paso del tiempo, también se hicieron varias restauraciones en el anfiteatro. Algunas de las más expresivas fueron hechas por los papas Gregorio XVI y Pío IX, y durante el reinado del Valentiano III. Hoy en día, aunque está en ruinas, todavía hay una parte significativa de la estructura de este famoso edificio. Los visitantes pueden contemplar el esplendor y la grandeza del Coliseo, que es uno de los mayores símbolos arquitectónicos del Imperio Romano.